corazones, bienvenidos sean a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y en este video te voy a enseñar a realizar la técnica de aplicación de uñas en una sola perla, que esta técnica te va a ayudar a disminuir tu tiempo de aplicación al máximo. Bien, para esta técnica lo más importante es el pincel. Yo siempre suelo trabajar con un pincel número 8, que es el que estás viendo aquí en la pantalla. Este es mi pincel que tradicionalmente siempre utilizo, pero para cuando quiero realizar esta técnica trabajo con un número 10. Sí, aquí te muestro el número 10 para que puedas observar comparativamente cómo es bastante más grande, un poquito más gordo también. Entonces esto nos va a permitir tomar perlas de acrílico más grandes, que cuando queremos trabajar pues esta técnica es importante trabajar con perlas de acrílico bien bien grandes, para que podamos esculpir con una sola perla toda nuestra uña. Es bien importante que te asegures que tu pincel que vayas a utilizar sea de cerdas de pelo de Kolinsky, ya que la característica principal de este tipo de pelo es que absorbe y contiene más líquido que los pinceles de cerdas acrílicas, así que eso es lo que te va a permitir que tu perla de acrílico quede del tamaño correcto. Una perla bien grandecita para que puedas esculpir con ella pues toda tu uña. Y bien, mis amores, ahora vamos a pasar a la técnica en sí. Aquí ya tengo mi monómero y mi acrílico, y lo que vas a hacer es humedecer completamente las cerdas de tu pincel, todo hasta arriba. Vamos a quitar solamente un poquito para evitar que se nos escurra, que no se esté derramando nuestro líquido de nuestro pincel. Quitamos esa gotita que sobra y después, así con el líquido completamente empapado en nuestro pincel, vamos a presionar solamente 3 veces sobre el polvo y se va a hacer esta perla súper grandecita de acrílico, que con esto vamos a poder esculpir toda la uña. Aquí lo voy a colocar en una forma para escultura para que puedas apreciar el tamaño de la perla de acrílico que necesitas. Yo ya les hice un video bastante explicativo sobre la técnica de control del acrílico, que es bien importante que ya la domines para pasar a esta técnica, porque esta ya es una técnica más avanzada de control de perlas. Si tú eres principiante, te recomiendo que comiences esculpiendo tus uñas con 3 perlas. De ahí te pasamos a 2 perlas y por último ya la podrás hacer en una sola perla, porque controlar el acrílico en una sola perla es más complicado. Así que mucho cuidado con eso, mis amores. Si ya tienes tiempo trabajando, entonces ya puedes comenzar a practicar esta técnica, que de verdad te va a ahorrar bastante tiempo en tus aplicaciones. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el pincel número 8 para que puedas ver la diferencia. También el pincel número 8 me toma perlas grandes, bastante grandes. Pero ya cuando estoy trabajando, por ejemplo, en un dedo pulgar, a veces sí me hace falta un poquito de acrílico. Así que con el pincel número 10 ya no voy a tener ningún problema. Pero con el 8 también se puede trabajar, solamente que, como les repito, en los pulgares puede que necesiten hasta 2 perlas. Bien, entonces así es como quedaría de grande ya mi perla con el número 8. Si puedes ver, es muy similar el tamaño, un poquito más pequeña con el número 8. Pero pues también, por si tienes pincel número 8, no te preocupes, también con eso lo puedes trabajar. Y por cierto, sobre el video del control de perlas, les voy a dejar el enlace en la cajita de información y en el primer comentario. Ahora, para el primer ejemplo, voy a trabajar con tips para que puedas observar la técnica tanto en una aplicación en tip como en una aplicación esculpida. Voy a utilizar estos tips estileto, que son mis tips, nuevos tips estileto, y vamos a adherirlo a nuestra uña, como siempre, como cualquier tip. Lo pegamos con un poco de resina, aquí sujetamos por unos segundos hasta que el pegamento se haya secado y ya nos queda listo. Voy a cortar solo la punta de este tip para formar una punta en cofín o bailarina, de esta forma con mi cortatip, y así ya lo tenemos. Ahora, con mi lima de grano 150, voy a limar un poquito la punta y los laterales para dar correcta cuadratura ya a esta uña y comenzar mi aplicación.
Recuerden seguirme en mis redes sociales, mis corazones, que por ahí también les estoy compartiendo otro tipo de videitos, contenido, con diseños que estoy segura que les van a gustar mucho. En la pantalla están apareciendo los enlaces y también los van a encontrar en la cajita de información. Vamos a comenzar, vamos a humedecer todas las cerdas de nuestro pincel como lo hicimos anteriormente. Así, con el pincel bien impregnado de monómero, vamos a llevarlo al polímero siempre en 45 grados. Hacemos 3 toques y vamos a obtener nuestra perla súper grande de acrílico. La vamos a colocar sobre la uña, pero fíjate cómo dejo una separación de aproximadamente 4 milímetros hasta medio centímetro por debajo de lo que es la zona de cutícula. Y desde ahí vamos a ir llevando con nuestro pincel a 45 grados, acercándolo a la zona de cutícula para ir sellando el acrílico en esta área. Y después, con el cuerpo del pincel, a simples toquecitos, vamos a ir llevando, dirigiendo todo el resto del material hacia abajo para ir con él esculpiendo el resto de la uña. Asegúrate de ir formando y dejando suficiente material en la zona de tensión para ir formando lo que es nuestro peralte de esta manera. Recuerda que en las uñas con tip siempre se trabaja estructura clásica, así que vamos a tener que obtener pues esa curvatura en la superficie de la uña. Y vamos a ir haciéndolo de esta forma, súper fácil. Aquí voy a tomar un poquito más de monómero para hidratar un poco más mi pincel y con ello pueda pues seguir moldeando mi acrílico con más facilidad. Y de esta manera ya he pues distribuido correctamente todo el acrílico en toda la uña. Como puedes ver, esta perla me alcanzó suficiente para realizar mi uña en un largo M, que es un tamaño estándar de salón. De esta manera, pues ya tenemos lista nuestra uña. Aquí solamente estoy emparejando un poco algunos baches que tenía en la parte de arriba y dándole una forma más precisa a lo que es mi zona de tensión. De esta manera, y ya tenemos lista nuestra uña. Aquí te voy a mostrar desde el lateral cómo queda la estructura de la uña. Por eso te digo que es muy importante que tú ya debes de tener más experiencia en el manejo del material cuando ya pasemos a esta técnica, porque es un poquito más avanzada. Aquí observas cómo queda ya mi zona de tensión perfectamente reforzada al ver la curvatura lateral. Y listo, ya solamente voy a esperar a que seque completamente mi acrílico para comenzar el proceso de limado. Como puedes ver, como he utilizado la cantidad casi exacta de acrílico que se requiere para esta uña, el proceso de limado también es mucho más rápido. Ya es un limado solamente para dar acabado, no tienes que hacer muchas correcciones. Así que por eso esta técnica es tan fabulosa. Si tú lo que estás buscando es disminuir tu tiempo de aplicación, te recomiendo que la practiques, porque vas a ver una increíble diferencia cómo mejora tu tiempo de aplicación cuando trabajamos con esta técnica. Sí, así que en trabajo de salón es una técnica básica. Así que vamos a, una vez que terminamos de limar y pulir, limpiamos el residuo de polvo y voy a aplicar mi finish gel para que puedas ver ya la uña terminada. Recuerda que sobre el proceso de limado también tengo otro video sumamente explicativo que lo acabo de subir recientemente al canal. Y también te voy a dejar todos los enlaces, recuerda, en la cajita de información o en el primer comentario. Y así es como queda terminada ya la uña. Aquí la puedes ver desde el lateral, cómo se aprecia perfectamente su estructura. Te voy a mostrar también desde la vista frontal en la punta para que observes que no tiene que quedar gruesa para nada. Y así está lista ya la uñita. Vamos a hacerlo ahora en una uña escultural o esculpida. Ya tengo colocada mi forma para escultura y repetimos exactamente el mismo procedimiento. Hidrato mi pincel, lo dejo que absorba completamente toda su capacidad, que absorba todo el líquido a su máxima capacidad. Y después nos llevamos al polvo en 45 grados, tomamos nuestro acrílico, que se forme esta perla bien grandecita. Y de la misma manera la coloco sobre la uña, siempre dejando una separación de 4 a 5 milímetros de lo que es el borde de cutícula. Y con mi pincel en 45 grados lo voy acercando el producto suavecito hasta cubrir lo que es la zona de cutícula. Recuerda, sin tocar la piel, es básico no tocar la piel para evitar levantamiento prematuro.
y el resto del material pues lo voy llevando, lo voy dirigiendo hacia la punta para ir terminando de esculpir toda mi uña. Aquí hay que tener cuidado en los laterales, que no se nos vaya a escurrir el acrílico por todo el lateral hasta tocar la piel. Con mucho cuidado lo vamos llevando, lo vamos moldeando. Fíjate cómo yo esto ya lo hago con el cuerpo del pincel y solamente como golpeando, dando toquecitos, palmaditas al acrílico para irlo dirigiendo y moldeando hacia la zona que yo quiero. De esta forma, aquí esta uña esculpida la trabajé en estructura europea. Es lo mismo si lo haces en una estructura clásica, da igual, mis amores. Recuerden que bueno, la uña anterior que hicimos fue una estructura clásica en tip. En tip siempre se trabajan en estructura clásica. Si no entiendes a qué me refiero con eso de estructura europea, estructura clásica, también ya tengo videos muy explicativos sobre este tema. Y todo está bien detallado en mi curso completo de uñas acrílicas, que también te voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información. Bien, aquí ya terminé de llevar todo mi acrílico. Fíjate cómo queda ya la estructura de mi uña. Voy a esperar a que el acrílico seque completamente para poder retirar la forma para escultura. Y aquí lo tienen, mis amores, otra vez en un largo tamaño medio. Así es como queda la uña. Ahora sí voy a retirar la forma para escultura y vamos a continuar con el proceso de limado, todo mi proceso de limado habitual. Y como pueden ver, es una técnica sencilla, requiere práctica, mis amores, y como les digo, es muy importante ya saber controlar muy bien la humedad en tu pincel, controlar el tamaño de las perlas. En la clase número 2 del curso de uñas acrílicas, ahí es donde está toda la técnica sobre el control de perlas. Incluso les compartí una plantilla que es sumamente buena para que ustedes puedan practicar y llegar a dominar el control del material para alcanzar después a dominar esta técnica. Y recuerden, mis amores, que si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas ninguno, porque en este canal vas a aprender mucho, mucho sobre uñas, ¿bien? Ya una vez que terminamos de limar y pulir, limpiamos muy bien el residuo de polvo y aplico mi finish gel. Yo lo estoy trabajando todo con acrílico cover, mis amores, pero puede ser con transparente y después tú le das acabado con un esmaltado en gel. Las opciones son infinitas. Aquí yo lo único que te comparto es la técnica para que tú puedas esculpir con una sola perla de acrílico tus uñas. Ya tú decides con qué tipo de acrílico lo haces. Bien, mis amores, así es como queda ya la uña terminada. Como puedes ver, la estructura queda perfecta. Aquí vemos su lateral. Voy a mostrarte lo que es la punta para que veas cómo tiene que quedar también terminado. Y ahora sí, mis amores, a practicar para que logren dominar esta técnica y reduzcan muchísimo su tiempo de aplicación de uñas. Te dejo aquí en la pantalla un par de enlaces de videos que estoy segura que te van a gustar. Solamente da clic en los cuadritos que están apareciendo, o si deseas suscribirte, da clic en el botón donde aparece mi logo. Te envío un abrazo y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye, bye.